Welcome, and ting, and ting, and ting. Back with another video for you. And somebody sent this to me, and this one is about Romania. And once again, I didn't translate what it says up there, but I do believe it's talking about the different parts of Romania, what they are, you know, and stuff like that. And there's subtitles on this, so it's coming from the real deal. And that's one reason why I'm going to watch this here. Let's go ahead and YouTube and Simsimma and see what we could learn about Romania here. Un país tan cálido como desafiante, Rumania ofrece algunos de los parajes naturales más vírgenes del continente, desde las majestuosas cumbres de los Cárpatos y las verdes y onduladas colinas de Bucovina, hasta los extraordinarios humedales del delta del Danubio. Un país de fascinantes centros urbanos, como su capital Bucarest y sus históricas ciudades de Brașov, Sighișoara, Timișoara y Sibiu, aunque su verdadero encanto reside en sus regiones más remotas, con sus hermosos castillos y monasterios, así como las magníficas iglesias de madera con sus campanarios rasgados por el cielo. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Rumania. Número 1. Geografía de Rumania. Rumania es un país situado al sureste de Europa, con una superficie de 238.397 kilómetros cuadrados. Es el país más grande del sureste europeo, si consideramos a Turquía como un país transcontinental. Rumania posee una posición estratégica en el sureste del continente y comparte fronteras con Ucrania al norte, con Moldavia al noreste y este. Cuenta con un litoral en el Mar Negro al sureste, así también comparte fronteras con Bulgaria al sur, Serbia al suroeste y Hungría al oeste. Con una población de cerca de 19 millones de habitantes, es el duodécimo país más poblado de Europa. Rumania está dividida en 41 condados y un municipio con estatus especial, Bucarest. Romania is excuse me. Romania is bordering so many countries there in Europe. It kind of reminds me of how South America is, you know, because there's all kinds of countries bordering countries. And I bet, like in South America, there's just little footpaths from one country to the next instead of like being border patrol and all of that, you know. Quite frankly, look out in the forest areas and stuff, people just walk back and forth from different countries in certain remote areas, as I would say, because in the big cities, they're going to have their big, immigration checkpoints and all kinds of things like that. I was watching a video one time in South America, and I'm picturing that happening in Romania, being bordering so many different countries. This gentleman was out in the mountains in the Dominican Republic, I believe it was, and he was just out there, and he noticed a kid fishing on the other side, and he waved at the kid, and the kid came over, and the kid tried to come on over and see what fish he caught. But little did he know, by going across that river, he went into Haiti, not even knowing it. And I think that's so cool that they have those borders there, and you know, people just wander back and forth through it without any hassle. That's kind of cool. Su capital nacional, ubicada en el sureste del país. Si hablamos de regiones culturales e históricas, Rumania puede ser dividido en 9 regiones diferentes, y es la manera como exploraremos este hermoso país. Número 2. Regiones y paisajes de Rumania. La geografía física del territorio rumano se caracteriza por su diversidad y contraste. El relieve de Rumania se puede dividir en 3 grandes unidades. Primeramente, la meseta de Transilvania, una depresión de una altitud media de 500 metros sobre el nivel del mar, rodeada por los Cárpatos. En ella se encuentran los montes Apusen, que son una prolongación de los Cárpatos occidentales. La segunda región está formada por los Cárpatos, una cadena montañosa que se extiende por el norte y el este del país, formando un arco de unos 900 kilómetros de longitud. Se dividen en 3 sectores: los Cárpatos orientales, los Cárpatos meridionales. I have a question here. We have the Appalachian Mountains here,
And there's an Appalachian Trail that goes all the way through it. So is that possible in the Carpathian Mountains there, like a trail that goes across the mountain all the way? And do people like take vacations and walk the whole thing, or is the weather too unpredictable there, or things like that? Comment down below, let me know. Y los Cárpatos occidentales, en donde destaca su punto más alto, el Pico Moldovano, con 2.544 metros de altura. Finalmente, la tercera región, las tierras bajas, ubicadas al sur y al este del país, entre los Cárpatos y el Mar Negro. Destacan en esta región grandes llanuras como la llanura rumana, la llanura moldava, la llanura del Bajo Danubio, el Delta del Danubio, considerado un patrimonio de la humanidad, y la plataforma litoral en el Mar Negro. Como dato curioso, Rumania es el país con la mayor superficie de bosques vírgenes de Europa, y según la UNESCO, es el país con el mayor número de reservas de la biosfera en el continente europeo. Número 3. Bucarest. Es la capital y la ciudad más grande de Rumania, situada en el sureste del país, a orillas del río Dumovita. Con una población de más de 2 millones de habitantes, Bucarest no solo es el centro cultural, financiero e industrial de Rumania, sino también una de las mayores ciudades del sureste de Europa. Es una ciudad marcada por los monumentales bloques de edificios de apartamentos de la época comunista. Sin embargo, la ciudad aún conserva un aire cosmopolita de magníficos museos, icónicas plazas y monumentos, llena de una arquitectura soberbia y abundante vegetación. El corazón de la ciudad es la Piazza Revolutiei, sede del antiguo Palacio Real, ahora sede del magnífico Museo Nacional de Arte, que muestra los cambios significativos que la ciudad ha experimentado, pasando de ser una pequeña ciudad medieval a una metrópolis moderna, conservando estilos arquitectónicos de varias épocas, como edificios neoclásicos, Art Nouveau y de la época comunista. Algunas de las atracciones más destacadas de Bucarest son el Palacio del That's another cool thing about this region. You can see through architecture what power or superpower went through there, like be it the Romans way back in the day, be it the Ottomans, be it the communists, and you know, you got all these different architectural things going on there. Though it seems like some of the countries that came in destroyed a lot of what was already there and built up their own. But for some reason, they keep certain of them survived. Quite possibly through the pride of the people, maybe, or just some people becoming smart and realizing, hey, we got to preserve part of history here. You know, some truth has to be told. Let's keep going here. Parlamento o Casa del Pueblo, todo un icono de la ciudad, famoso por su arquitectura impresionante, de un estilo arquitectónico neoclásico con elementos socialistas, y es considerado como el segundo edificio administrativo más grande del mundo, solo detrás del Pentágono en Estados Unidos. El Ateneo Rumano, una famosa sala de conciertos, un importante centro cultural y uno de los símbolos arquitectónicos más reconocidos de la ciudad, famoso por su excelente acústica y su belleza arquitectónica. La ciudad también es conocida por sus amplios bulevares y puentes, como la Avenida Victoriei y sus numerosos parques y jardines, así como emblemáticos monumentos como el Arcul de Triunfo, un arco de estilo neoclásico que se encuentra en el cruce de varias avenidas importantes y que se ha convertido en un símbolo de la ciudad, razón por la que Bucarest ha sido llamada el Pequeño París. Número 4. Muntenia, también conocida como Valaquia, es una región histórica situada en el sur de Rumania. Siglos antes de que el nombre Rumania apareciera en los mapas de Europa, mercaderes y gobernantes extranjeros habían oído hablar de Valaquia, o la Tierra de los Valacos, conocida en rumano como Țara Romanească, o Tierra de los Rumanos. La región abarca una amplia área geográfica y se caracteriza por su paisaje diverso, que va desde las colinas y llanuras del sur, principalmente de tierras agrícolas llanas y despobladas, hasta las montañas de los Cárpatos en el norte.
Además de Bucarest, la región se compone de otras ciudades y localidades importantes, como Bustén y Sinaia, una pintoresca ciudad situada a unos 120 kilómetros al norte de Bucarest, y que es un popular destino turístico conocido por sus impresionantes paisajes naturales y sus monumentos históricos, iglesias y museos que reflejan la historia de la región. Pero la región también es conocida por su belleza natural. Los Montes Bucecchi y los Montes Fogarash son algunas de las cadenas montañosas que se encuentran en esta región, ofreciendo paisajes espectaculares y oportunidades para practicar el senderismo y actividades al aire libre, así como reservas naturales como el embalse de Manechu, también conocido como Lago Paltinu, situado en el condado Prahova, a unos 80 kilómetros al noroeste de Bucarest. Se creó embalsando el With all this wilderness out there, do people go camping a lot? On holidays in Romania, does the highways get busy as people go to camping sites, national parks, and just to hang out at the lake and stuff and spend a weekend at the beach and tents and stuff like that? Is that something that families do there? Or is that something they just do in the rural areas more so than, leave Bucharest to go camping or something like that? El río Telagen y sirve para múltiples fines como el abastecimiento de agua, el riego y la generación de energía hidroeléctrica. Número 5. Idioma y religión de Rumania. El idioma oficial de Rumania es el rumano, un idioma romance que se empezó a formar en el siglo II después de Cristo, cuando los romanos conquistaron el territorio de Dacia, donde vivían los dacios, un pueblo tracio. Los dacios adoptaron el latín vulgar como su lengua y lo mezclaron con su idioma original y con las lenguas de los pueblos vecinos. De allí que el rumano tiene un 75% de vocabulario de origen latino, pero también ha incorporado palabras de otras lenguas de la región. Como curiosidad, el rumano es también la lengua oficial de Moldavia, en donde constitucionalmente es llamado moldavo. Además, debido a su origen común con el italiano, el rumano comparte una cantidad significativa de vocabulario con el italiano. La religión predominante en Rumania es el cristianismo ortodoxo. Se estima que alrededor del 81% de la población de Rumania se identifica a sí misma como ortodoxa. Aunque Rumania es un estado laico, sin religión oficial, y con solo el 0.20% de la población identificándose sin religión, la religión juega un papel importante en la cultura del país. Destaca la arquitectura de bellas iglesias, entre ellas las curiosas iglesias fortificadas, que representan una combinación única de arquitectura religiosa y defensiva, construidas para proteger a las comunidades locales de ataques y saqueos durante la Edad Media, como la iglesia fortificada de Virtan, un patrimonio de la humanidad. Dicho sea de paso, Rumania es el país con la mayor concentración de iglesias fortificadas del mundo, pero también el país con el mayor número de iglesias de madera en el mundo, destacando iglesias como la iglesia de Peri, en la región de Maramures, declarada un patrimonio de la humanidad al ser considerada la iglesia de madera más alta del mundo. Número. Seems like churches always have a part to play in the politics of a country. As much as people want to say keep religion out of politics and, they pass referendums on it, how could you go become a politician and go to a place that tells you that no religion is allowed and you don't bring what your faith tells you into that situation? It's just, that's the power that the religion has, you know what I mean? So, going as far back as you can, politics and religion have kind of been hand in hand. And I understand the quest to separate them because, people will do anything in the name of religion. They do anything in the name of politics too, which makes them a deadly, deadly combination. 6. ¿Cómo surgió Rumania? Rumania es un país con una larga y compleja historia. A partir del segundo milenio antes de Cristo, se establecieron en la región los tracios, un pueblo indoeuropeo
que se dividió en varias tribus, entre las que sobresalieron los getas y los dacios. En el siglo I después de Cristo, el Imperio Romano conquistó la región de Dacia, convirtiéndola en una de las más prósperas del imperio debido a la producción de oro. Después de la retirada de los romanos de la región, Rumania sufrió diversas invasiones de pueblos germánicos y eslavos. En la Edad Media, se formaron los principados de Valaquia, Moldavia y Transilvania, que tuvieron que enfrentarse a la amenaza de los otomanos, los húngaros y los polacos. En el siglo XIX, durante la época de los movimientos nacionalistas y de independencia en Europa, los principados de Moldavia y Valaquia buscaron la unificación y la independencia del dominio otomano. En 1859, Alexandru Ioan Cuza fue elegido príncipe de ambos principados y se estableció la unión personal de los dos territorios. La unión de Moldavia y Valaquia sentó las bases para la formación de Rumania como estado moderno. En 1877, Rumania declaró su independencia del Imperio Otomano y en 1881 se proclamó el Reino de Rumania y se estableció una monarquía constitucional. Si te preguntas por qué se llama Rumania, esto se debe al antiguo nombre de la región de Valaquia, Tara Romanesca, que significa la tierra de los rumanos o romanos. El rey Carol I en 1866 tomó este nombre histórico para llamar así al país, reconociendo su conexión histórica con los antiguos romanos y considerándose descendientes de los mismos. Los colores de la bandera fueron utilizados por el movimiento independentista desde el siglo XIX. Como curiosidad, Rumania comparte estos colores con Moldavia, un país vecino con el que tiene una historia y cultura comunes. Número 7. Transilvania. Una región histórica de Rumania, una meseta de más de 102.000 kilómetros cuadrados rodeada por los imponentes Cárpatos, los cuales inspiraron su nombre desde la antigüedad. Transilvania significa más allá del bosque, nombre que pudo haber sido designado por los antiguos romanos cuando se referían a la gente que vivía al otro lado de los bosques de los Cárpatos. Okay, I'm enjoying this, especially since he's telling me the names of the places and telling me what it means. Because that's one of the things that I've always been intrigued by. Like even just here, I go to a place and it's named something and I'm like, well, why is it called that? Just the other day I was having a conversation with a co-worker and there's a place in Virginia, there's a lot of places called Prince this, Prince Edward, Prince, you know. And, you know, I was like, why? And then we both start talking about it and we realize it's because of the colonialist past that it had there, you know. That's why there's so many names like that there. And it was also the landing spot for the pilgrims that came over there in Virginia. Let's keep it going. Cárpatos, la capital histórica de Transilvania, es la ciudad de Cluj-Napoca, un centro universitario, artístico y comercial que con una población de más de 300.000 habitantes es la segunda ciudad más grande de Rumania. Algunos de sus lugares de interés son la iglesia de San Miguel, que se encuentra en la Plaza Uniri, el corazón de la ciudad. La iglesia es una joya del gótico tardío. En la misma plaza se encuentra la estatua del rey Matías Corvino, el más famoso de los reyes húngaros, nacido en la ciudad en el año de 1443. En Transilvania existen ciudades hermosas como Brasov, una ciudad medieval situada al pie de los Cárpatos. Es una ciudad con mucho encanto, con una plaza central deslumbrante, en donde destaca su iglesia negra, con un estilo gótico tardío. Brasov es el punto de partida para visitar el castillo de Bran, también conocido como el castillo de Drácula, una fortaleza medieval construida en el siglo XIV por los caballeros teutónicos y que debe su fama a que se cree que fue la residencia del príncipe Vlad III Drácula, personaje que inspiró a Bram Stoker. Drácula fue un príncipe. Now, talking about the Dracula thing, and I'll be honest with you, I didn't equate that with Romania for the longest while, you know, until later on. It was said that, you know, it was
fashioned after Count Dracula, you know what I mean? And or Prince, or was he the king, or but anyway. But I never really equated that. What I thought of Romania is the forests and the trees and you know, mountains and stuff like that. Before I even think of Dracula or anything like that, that's the first thing I think of, you know, it's just this really exotic type place, landlocked in the middle of Europe. That's what I used to think of Romania. Never once did I think of a Dracula. Príncipe de Valaquia, que gobernó entre 1448 y 1476, un cruel y sanguinario guerrero que luchó contra los otomanos y que empalaba a sus enemigos como método de tortura y terror. Su apodo Drácula significa hijo del dragón, ya que su padre era miembro de la Orden del Dragón, una antigua sociedad militar cristiana. Número 8. Transilvania. Lugares de interés. Transilvania es un lugar lleno de joyas, Wow. desde carreteras espectaculares, como la carretera Transfăgărașan, que une Transilvania con la región histórica de Valaquia, Okay, yep. atravesando los Cárpatos, creando un recorrido espectacular que ha sido considerado por el programa británico Top Gear como la mejor carretera del mundo. En su recorrido se encuentran lugares como el lago Bula, un lago glaciar de gran belleza. El lago se encuentra en el condado de Sibiu, considerado por muchos como el corazón de Transilvania. En Sibiu se encuentra el Museo Astra, un complejo museístico que contiene el museo al aire libre más grande y completo de Europa. Cercano al lugar se encuentra la ciudad de Okay, Sibiu, never knew fundada that. en el siglo XII por colonos alemanes protestantes, y antigua capital del Principado de Transilvania, una entidad autónoma que existió en los siglos XVII y XVIII bajo el dominio del Imperio de los Habsburgo. Cercano a la ciudad de Brașov se encuentra la ciudad de Rașnov, famosa por la ciudadela medieval de Rașnov, construida por los sajones de Transilvania en el siglo XIII. Sobre una colina que domina el valle del río Vârsa, la ciudadela tenía como función defender a los habitantes de Rasnov y de los pueblos cercanos de las invasiones de los tártaros, los turcos y los valacos. Podemos mencionar muchos lugares más, como Sighisoara, igualmente construida por los sajones de Transilvania en el siglo XII, y que debido a su belleza medieval ha Saxtons. sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Terminamos este punto hablando de las minas de sal de Turda, una de las más antiguas del mundo. Rumania es el país con el mayor número de minas de sal del mundo, de acuerdo a la Asociación Mundial de la Sal. Wow, that's cool. Didn't Número know that. 9. La arquitectura de Rumania. Un abanico de estilos e influencias de Oriente y Occidente anima la arquitectura del país, ya sea eclesiástica, urbana o doméstica, pues dos influencias religiosas y culturales distintas han inspirado su arquitectura. Muchas ciudades, sobre todo en el oeste del país, están repletas de bello. That's another thing too, that religion played a big part in architecture back in the day. You know what I mean? It seems that a lot of the scholars and stuff was like related to the school, you know, to the church, sorry, you know, like the architecture and stuff like that. The grand buildings and castles and palaces that you see, you know, all with an architectural style for the different dynasties or rulers that's been there. And the church seemed to play a really big role in what the architecture of a city looks like. So I guess once the church put on a big old church there with the architectural look, people kind of follow in line and start using the architecture from that region. Maybe that's how it happened, but it's kind of cool because then in each city there's different types of architectural styles that you can see from the different types of people that settle there. That's kind of cool, you know what I mean? That'd be a nice way to figure out who was where and when, why they were there and everything, by surviving architectural
And sometimes you can't even explain why they did or how they got there, you know? Los That's ejemplos de intriguing. arquitectura influenciada por el cristianismo ortodoxo bizantino, lo que se refleja en sus palacios, castillos, iglesias y monasterios. Sin embargo, en Transilvania, los colonos sajones construyeron ciudades fortificadas de piedra para proteger a sus habitantes de los asedios. Esta es la razón por la que uno de los mayores ejemplos de arquitectura del país lo encontramos en sus castillos. En Transilvania, algunas ciudades y pueblos permanecen casi intactos desde la Edad Media, como Ploiești y Hunedoara, conocida por su rica historia y por su impresionante castillo, también conocido como el Castillo de Corvin, uno de los castillos góticos más notables de Transilvania, así como el Castillo de Peleș, situado en Sinaia, a los pies de los montes Bucegi. Fue construido en el siglo XIX para el rey Carol I de Man, Rumania y hasta 1900. that last one was like straight out of a movie there, coming around there, and you see that big castle. A lot of people seem to be scared of castles and stuff like that, but I'm not. I'm more intrigued by them because you think of ghosts living in the castles and all of that. Shoot, I wouldn't mind a ghost walking up to me and going, "Hey, man, back in the day, you know? We didn't have all that fancy smancy cars out there. We walked everywhere we go, or we ride horses or cows or whatever we do to get by." That'd be kind of cool. 47 sirvió como residencia de verano para los monarcas rumanos. El castillo combina diferentes estilos arquitectónicos, como el neorrenacentista y el gótico bávaro, y cuenta con exquisitos interiores, jardines y un entorno natural hermoso. El castillo fue el primero de Europa en ser iluminado y calentado con luz eléctrica, un capricho en su época que obligó incluso a construir una pequeña central hidroeléctrica en un río cercano para garantizar el suministro. Número 10. Oltenia, una región histórica conocida como la Pequeña Valaquia y geográficamente situada en el suroeste de Rumania, y que junto con Muntenia y Drobogea son las principales regiones de Valaquia. Oltenia cuenta con hermosos paisajes naturales, una mezcla de montañas y llanuras, ríos y valles pintorescos. Además, la región tiene una rica historia que se remonta a la época de los dacios y los romanos. Cerca de la ciudad de Orsova, en la orilla rocosa del Danubio, encontramos la estatua del rey dacio de Sévalo, una escultura de 40 metros de altura y, por tanto, la escultura de roca más alta en Europa. Durante siglos, la región ha sido un importante centro cultural y económico en Rumania. Culturalmente, Oltenia ha dejado una huella significativa en la historia del país, pues la región es conocida por su folclore, con música y danzas tradicionales, llenos de festivales folclóricos y eventos culturales, así también su artesanía, como la cerámica. Económicamente hablando, encontramos que es una región con una rica tradición agrícola, principalmente dedicada a la industria vinícola, así como también al pastoreo. La capital de la región, la ciudad de Craiova, cuenta con varios espacios verdes, como el Parque Nicolae Romanescu, uno de los parques más grandes en Europa y un importante punto de interés en la ciudad. Número 11. Inventos y aportes de Rumanía. Además de la gran cantidad de sitios turísticos que podemos encontrar en Rumanía, también podemos descubrir diferentes leyendas, inventos y datos interesantes que son parte de su historia y cultura. Como ejemplo, podemos mencionar a Nadia Nadia Comăneci, Comăneci. la cual es una de las mujeres más ilustres de la historia y cultura rumana, pues consiguió en los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 la primera puntuación perfecta en gimnasia artística, lo cual significó un hito en la historia del deporte. Pero Rumania ha sido también el hogar de varios inventores, realizando contribuciones significativas. Entre sus inventos más destacados podemos mencionar la insulina, utilizada para el tratamiento de la diabetes, que fue desarrollada por el científico rumano Nicolae Polsku en 1921. Así también, Henri Coandă, un importante inventor rumano, pionero de la aerodinámica y constructor de la primera aeronave accionada. You know, time is moving so quick. Insulin was just discovered in 1921.
1921. That's not very far away. That's not very long ago, I should say. And look how quick we are moving through time of inventing things that a technology, medicine, other sciences and thing. You know, we just like it's like, oh man, progression and steroids, but progression not as far as being humanity is progression as far as the things that we are making to make our lives easier. But in turn, it's causing greed, so not everybody's being able to use the things that make life easier. It's just really, really convoluted how things happen. But also, it's very telling that a lot of the things that we have today that is so useful and so important for us to survive came from like relatively unknown countries around the world. You know, and if we don't study it and pay attention to history, we'll never know this, thinking that where we are is what came up with the idea for this or invented something that's actually helping us in these times. It's crazy how that is. Por un motor a reacción, así como el lápiz de grafito creado por el inventor rumano Petrache Poenaru. Esta innovación fue fundamental en el desarrollo de los lápices modernos. También el pastrama o el pastrami, un ingrediente utilizado para preparar un sándwich. Se cree que los responsables de su introducción a los Estados Unidos fueron los judíos que a mitad del siglo XIX llegaron desde Rumania y Besarabia. Finalmente, como invento interesante, no podemos dejar de mencionar que la ciudad de Timișoara fue la primera en disfrutar de energía eléctrica en sus calles a nivel de toda Europa. Número 12. Dobroja. También conocida como Dobrogea, es una región histórica y geográfica situada en el sureste de Rumania. Su situación marítima ha garantizado una historia cosmopolita de griegos. Totally different look from the rest of the country, like totally different. Looks kind of arid. Probably gets really cold there, but you know, it looks like it's somewhere out in the desert somewhere, you know what I mean? Just dry. Totally different looking geographically. Romanos, bizantinos, genoveses y otomanos, creando la región étnicamente más rica del país. En la actualidad, es un lugar de veraneo, pues largas playas de arena atraen tanto a los turistas extranjeros como a rumanos. Allí encontramos la ciudad de Constanta, el principal puerto marítimo del país y que sirve como centro económico y cultural para la región, albergando varios lugares de interés como el casino, un icónico edificio de estilo Art Nouveau, que es un símbolo de la ciudad. Más al norte se encuentra el delta de Even the architecture is different there, you know what I mean? And I bet since it was like a port city, there's a lot of different cultures coming in there. And of course, they're going to want to have places there if they're doing trade there. So then they're going to put up stuff according to their architectural styles, which brings the ambience to the place at a higher level, I think. del Danubio, un área compuesta por una red de canales, lagunas, humedales y áreas pantanosas. Se extiende unos 100 kilómetros a lo largo de la costa del Mar Negro, formando uno de los entornos naturales mejor conservados de Europa y una fascinante región donde el gran río se divide en tres canales antes de fluir por un gigantesco humedal. El delta es único. Una zona salvaje en gran parte sin carreteras, que comprende el mayor humedal de Europa y el mayor cañaveral del mundo. Su laberinto acuático ha servido de santuario para una enorme variedad de fauna, razón por lo que ha sido declarada una reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad. Alberga una gran cantidad de especies de plantas, animales y aves, muchas de ellas en peligro de extinción. Wow, that's cool. That's beautiful. Número 13. Rumania, vida y población. Rumania es considerado uno de los países más baratos de Europa en cuanto al costo de vida y los precios. Según el sitio Experian, tiene un índice de 46, lo que significa que es un 54% más barato que la media mundial. En comparación con otros países europeos, Rumania es más barato que España, que Francia, Alemania e Italia. Sin embargo,
El nivel de ingresos y el poder adquisitivo de la población también influyen en el costo de vida. El salario medio mensual en Rumania es de 2.500 lei, unos 520 euros, más bajo que en otros países europeos. Rumania puede ser un país económico para visitar o vivir con un presupuesto ajustado, pero puede ser difícil para ahorrar o prosperar si se depende de los salarios locales. En cuanto a su población, Rumania tiene una diversidad étnica significativa, con alrededor del 89% de origen rumano, 6.1% húngaro y un 0.20% de origen alemán. Además, Rumania tiene la mayor proporción de población gitana en Europa, que se estima en alrededor del 3% de la población total del país. El 1 de diciembre de cada año se conmemora la declaración de Alba Iulia, que proclamó la unión de todas las provincias rumanas en 1918. Número 14. Moldavia Occidental. Moldavia es una región geográfica e histórica en el noreste de Rumania. La República de Moldavia solía formar parte de la Moldavia histórica hasta su anexión soviética en 1940, mientras que el sector occidental, conocida como Moldavia Occidental, tiene una extensión de 46.173 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 4.7 millones de habitantes, representando el 20% de la población rumana. El territorio de Moldavia Occidental es principalmente llano, separado de Transilvania por los Cárpatos orientales al oeste. La viticultura es una actividad tradicional en Moldavia, con varias regiones vinícolas reconocidas por su calidad y variedad. En Cricova se encuentra una de las bodegas más famosas y grandes de Moldavia, con más de 120 kilómetros de túneles subterráneos donde se almacenan y envejecen los vinos. Moldavia también cuenta con ciudades importantes como Giași, centro cultural, académico y económico de Moldavia Occidental, Suceava, antigua capital del Principado de Moldavia, con un rico patrimonio medieval, incluyendo la fortaleza de Suceava, que protegía la región de invasiones enemigas, y el monasterio de Dragomirna, fundado en 1609 durante la dominación otomana. Por último, la ciudad portuaria de Galați, que se sitúa en la confluencia de los ríos Danubio, Siret y Brut, y destaca por ser el mayor centro siderúrgico de Rumania, además de ser un importante nodo ferroviario y fluvial. Número 15. Comida de Rumania. La comida rumana incluye una variedad de platos deliciosos, entre ellos michi o mititei, pequeñas salchichas hechas de una mezcla de carne de res, cordero y cerdo, sazonadas con especias y hierbas. Sakuska, una pasta untuosa hecha de berenjenas asadas, pimientos, cebollas y tomates, condimentada con aceite vegetal y especias. Kurtos Kalax, un dulce postre tradicional hecho de masa enrollada en forma de cilindro y asada a la parrilla, luego espolvoreada con azúcar y canela. Chuletas, deliciosas chuletas de cerdo o ternera, generalmente empanizadas y fritas o asadas a la parrilla. Huevos fritos con carne de cerdo, una combinación sabrosa de huevos fritos servidos con trozos de carne de cerdo, a menudo acompañados de verduras. Gachas de maíz rumana tradicional, un plato popular hecho de maíz molido y que se puede acompañar con queso, crema agria o miel. I've had corn porridge in so long. That stuff tastes so good with a little bit of cinnamon and nutmeg in there. Oh, man. Thanks for making me hungry there. Miel. Burta, una sopa tradicional hecha de caldo de res y estómago o panza de ternera cocido, sazonado con hierbas y especias. Estos platos representan solo una pequeña muestra de la rica y diversa cocina rumana. Número 16. Flora y fauna de Rumania. Rumania cuenta con una amplia variedad de flora y fauna debido a su diversidad de paisajes, gracias a sus amplias extensiones de montañas, bosques autóctonos vírgenes, praderas, humedales y el delta del Danubio.
Rumania tiene una importancia única para la vida salvaje en el continente europeo, albergando una asombrosa variedad de aves y flores silvestres, un paisaje típico de la Europa de hace siglos. Sus enormes extensiones de bosque inalterado, sus modelos tradicionales del uso de la tierra y la ausencia de una agricultura intensiva hacen de Rumania uno de los mejores lugares de Europa para ver fauna salvaje. Aparte de la espectacular avifauna y la magnífica riqueza del delta del Danubio, los Cárpatos albergan la mayor cantidad de mamíferos carnívoros en el continente: osos pardos, lobos y linces. Por cierto, se estima que entre el 40 y el 60% de los osos pardos de Europa viven en los bosques de Rumania, haciéndolo el país con la mayor población de osos pardos en el continente. Así como los lobos grises, otra especie emblemática de los bosques rumanos, aunque su población ha disminuido en los últimos años. Número 17. El Banato. Es una región histórica que está dividida en tres países: Rumania, Serbia y Hungría, razón por la que el Banatul Romanesc o el Banato rumano tiene mucho en común con sus vecinos, la gran llanura húngara y la región serbia de Voivodina. Esta región es conocida por su belleza natural, con paisajes pintorescos como las Puertas de Hierro, uno de los sitios naturales más espectaculares de la región, y que se extienden unos 134 kilómetros a lo largo del Danubio, desde la fortaleza de Golubac en Serbia hasta la ciudad de Orșova en Rumania. La ciudad más grande del Banato rumano es Timișoara, la tercera ciudad más grande del país, conocida por ser la cuna de la Revolución de 1989. La ciudad presume de ser el primer lugar de Rumania en disponer de suministro público de agua y el primero de Europa en tener alumbrado público eléctrico. Conocida como la Ciudad de las Flores por sus numerosos parques y jardines, la ciudad tiene una rica historia y ha recibido la influencia de varias culturas a lo largo de los siglos, como la romana, la otomana y la austrohúngara, poseyendo un paisaje arquitectónico que muestra los diferentes estilos. La Plaza de la Unión es la plaza central de Timișoara y está rodeada de coloridos edificios y monumentos históricos, como la impresionante Catedral Metropolitana y el Palacio Barroco. Número 18. El norte de Rumania. Una región diversa y hermosa que está compuesta principalmente por los condados de Maramureș y Bucovina. La región del norte incluye una parte de los Cárpatos, que ofrece paisajes espectaculares, picos imponentes, verdes valles, rutas de senderismo y una gran cantidad de áreas naturales protegidas, que ofrecen paisajes vírgenes, ríos cristalinos, cascadas y una rica flora y fauna. Esta región es conocida por su rica e impresionante arquitectura religiosa, especialmente sus iglesias de madera de los monasterios de Maramureș. Entre los más conocidos se encuentra el monasterio de Borsa Pietroasa, cerca del Parque Nacional de Rodnei, el monasterio Bursana, construido en el siglo XIV y conocido por la tranquilidad de su entorno natural, y el monasterio de Peri, conocido por su iglesia del siglo XVII, que se destaca por su hermosa arquitectura y sus tallados. Además, la región es famosa por los monasterios pintados de Bucovina, declarados Patrimonio de la Humanidad. Estos monasterios ortodoxos están decorados con impresionantes frescos que representan escenas bíblicas. Finalmente, un símbolo del rico folclore y el singular patrimonio cultural de la región es la ciudad de Zapanta, famosa sobre todo por su singular cementerio alegre, conocido por sus coloridas cruces de madera hechas a mano, adornadas con intrincadas pinturas e ingeniosos epitafios. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a... Wow, okay, this is the best video that I've seen covering Romania. It broke it down into the different regions, you know what I mean? And they tell you about it, about the regions there. I did know a lot of it because I've been watching, well, I did do some of it,
because I've been watching videos on Romania a lot, but other parts of it those I didn't know. So there's just so much to learn there, and my goodness, with this video I see the vastness of Romania and all of the different places I have to offer, the historical, the architectural, the geographical. I mean, this was a really good video. I enjoyed this. I'm gonna leave a link to this video in the description, so you can go check it out. And whoever suggested that I watch this and sent it to me, thank you so much. This was a really good video here. I hope you guys are having a good day and everything is happy where you are. Don't talk too long. I'm gonna leave links to other videos that I've reacted to in Romania. You can go check it out. Keep watching, see what I have to say, and teach me some vibe in the comment section. In the meantime, y'all take care of each other, all right? Cool runnings.